eliminatoria a selección salvadoreña. Cuéntenos a través de KL. Bueno, buenas tardes. No, la verdad que lo tomo con motivación, como he dicho, ¿verdad? Con alegría, con entusiasmo de venir acá a El Salvador, a venir a vestir esa camisa, ¿verdad? Que es importante y que sabemos que a nivel centroamericano pesa, ¿verdad? Entonces, la verdad que vengo con motivación, orgulloso, ¿verdad? De que pasen los días, de seguir entrenando con el grupo, ¿verdad? Y que comience el primer torneo que para nosotros es importante, que lo que es la Liga de Naciones. ¿Cómo se cruza esa información? ¿Cómo nace tu interés por venir a selección salvadoreña? No, por medio de que un contacto de un scout, ¿verdad? Hugo Alvarado, si no me equivoco, por medio también de Cristian, que estuvimos ahí medio conversando un poquito y me di cuenta que tenía la sangre salvadoreña, entonces obviamente me entusiasmó y le comenté a mi abuela y ella súper feliz, ¿verdad? Que yo esté acá. Y bueno, nada, vuelvo y repito, feliz también toda mi familia, mi esposa y bueno, ahora aprovechar la gran oportunidad. ¿Qué impresión te ha dejado el grupo y la estadía en nuestro país hasta el momento? Bonito, la verdad bonito, mucho es parecido a donde yo vivo, pero el grupo excelente, la verdad que no esperé nada menos, ¿verdad? El equipo, cada jugador me ha cuerpado como uno más, ¿verdad? Como si fuera más bien viejo de años de estar acá. Y eso es lo importante, que se vea un grupo unido, un grupo que, con las ganas de mejorar y estar haciendo buenos protagonismos en los partidos. ¿Esta disciplina es una competencia permanente para quedarse con un puesto como titular? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, no, claro, eso es diferente a un club. El club siempre, usted sabe que por usted se rige por contratos, una selección se rige como por tu rendimiento o por cómo andes, ¿verdad? En el club. Y bueno, obviamente este es el primer llamado y espero que gustar al cuerpo técnico, estar en buen nivel también en mi club y poder seguir estar viniendo acá a El Salvador. ¿Qué te está pidiendo el cuerpo técnico en la cancha? No, ahorita seguramente hablo con el profe, pero me está pidiendo obviamente lo que uno viene haciendo en el grupo, ¿verdad? Salir jugando, el coraje y la entrega total a esta camiseta. Conocedor también que a la vuelta de la esquina se tiene lo que será el inicio de la competencia, el 4. Sí, claro, obviamente, si estoy entusiasmado, ¿verdad? Obviamente, espero quedar en la lista definitoria. Pero bueno, eso estamos preparando, planteando los partidos del 4 contra Granada y después el siguiente allá en Granada y después contra Estados Unidos, esperando que comenzar con el pie derecho y podemos lograr una clasificación a las semifinales. Un reto muy importante también y de alguna manera también te va a marcar, Eric. Sí, claro, obviamente es una gran oportunidad, una puerta que se abre, ¿verdad? Y es la vida de oportunidades, siempre he dicho, ¿verdad? Lo comento y se me está brindando esa oportunidad, la confianza del cuerpo técnico, ¿verdad? Espero aprovecharla. Gracias, Eric.